Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200. El día de hoy les traigo una noticia de nuestro país, internacional también, y espero lo disfruten. Pero antes, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta. Y empezamos el video. Nuestro país expondrá su programa de renovación de flota en el Surface Warship OPBV Latam, año 2023. Nuestra Armada peruana tiene planes de la actualización de la flota de superficie hacia el año 2030. Incluye la adquisición de OPBV y buques multirol. Y es así que la Marina de Guerra del Perú participará entre el 15 y 16 de noviembre en la edición 2023 de la Conferencia Internacional Surface Warship OPBV Latam, que tendrá lugar en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, para compartir sus planes de modernización de la flota y proyectos sobre construcciones navales con sus pares de la región, del continente y de Europa. Nuestro país y la Armada del Perú estarán representados por el director de proyectos navales, contraalmirante de la Marina de Guerra del Perú, Enrique Arnaiz Bracci, quien en la mañana del primer día de dicho evento, Surface Warship OPBV Latam, disertará sobre la visión del alto mando naval peruano sobre lo que debe ser una flota que pueda asegurar y garantizar la integridad territorial de nuestro país, tanto a nivel interno o como externo, y también sobre los planes de actualización de la flota de superficie hacia el año 2030, incluyendo los programas de adquisición y construcción en instalaciones de CIMA Perú de los buques patrulleras oceánicas OPBV, Offshore Patrol Vessel, y los buques multirol, las fragatas que reemplazarán a las Lupo, y también los paquetes de modernización que se vienen aplicando a las fragatas Lupo, que continúan aún en servicio activo, así como el proyecto en curso de modernización naval que busca trabajar con astilleros y empresas locales en sociedad con empresas de la industria internacional del sector de defensa para fortalecer y posicionar a la industria naval de nuestro país como un actor relevante en el escenario internacional, que va de la mano con nuestro megapuerto de Chancay, el hub que conectará con Asia. Como dato, también participarán en la conferencia naval representantes de la Guardia Costera de los Estados Unidos, la Armada de Brasil, Armada de Colombia, Prefectura Naval Argentina, Fuerza de Defensa Trinidad y Tobago, Cotemar Colombia, Servicios de Guardia Costera de Costa Rica, CIMA Perú, entre otros más. Este evento es de suma importancia, pues da a entender los puntos de cada país y su proyección naval relacionado a la construcción de sus buques de superficie. Y como dato, nuestra Marina de Guerra Perú presentará a otros países sobre los planes de actualización de nuestra flota armada. Y bueno amigos, finalizó este interesante video. Si les gustó, no se olviden apoyándome con un me gusta, compartiendo y suscribiéndose. Y nos vemos.